Hola, estamos para compartir Cid Romero. Pato Brusa. Hoy está con nosotras nuestra querida Nieves Martínez. Nieves, donde cada encuentro contigo es un bálsamo. Y hablábamos recién un poquito de esto, de lo femenino, del poder que tiene lo femenino en todos. Bienvenida, Nieves. Gracias. Gracias, chicas. Un placer para compartir con todas con las dos y con toda la comunidad que ya nos debe alucinar con tantos videos en forma constante maratonianos. Pero bueno, gracias a todos porque de verdad el amor, las palabras que nos dejan en todo momento, yo se lo agradezco muchísimo a toda la comunidad tan hermosa que está liderada por estas dos hermosas mujeres. Y lógicamente esto habla de cómo la energía femenina, está tomando una posición distinta a la que venía arrastrándose. Y también esto tiene mucho que ver con una nueva forma, no solo de las mujeres y de estarnos acompañando y de ya no estar acuchillándonos por atrás, sino verdaderamente sentando una energía de amor. Y esto es muy notorio porque se han ido limpiando heridas, se han ido limpiando todo el bagaje de todas estas niñas heridas, de todas estas adolescentes con traumas que en su momento tuvieron que realizar lo que papá, lo que mamá, lo que era lo que te determinaba para que pudieras tener, ser, etcétera. Y ahora se ve esta gran limpieza, por eso estamos también en este proceso de transformación tan importante en este momento energéticamente. Y es muy notorio, es muy notorio. Yo no sé ustedes cómo lo perciben, pero sí se nota el posicionamiento de las mujeres. Bueno, lo vemos políticamente. En México parece ser que habrá una mujer presidenta, o sea, cualquiera de estas circunstancias está puesta ya encima de la mesa. Esto ya es justamente el cómo la mujer va pian pianito sentando pilares firmes. Y esto habla de la energía femenina, de esta compasión, de esta misericordia, es empezar a cordializar con todas nuestras miserias, ya dejar de estar peleadas, que si lo hice bien, que si lo hice mal, que si luché, ya estuvo, ya. Dónate el perdón a ti mismo, ¿no? Es en un momento dado. Cordializa con tus miserias y ya deja de estar del rebelde sin causa porque realmente solo acabas haciéndote daño a ti mismo, ¿no? Entonces, es un momento muy hermoso. Así que gracias, chicas, siempre compartir aquí. Te escuchaba esto del poder de lo femenino y pensaba en enfocar, iluminar a la diosa, el poder de la diosa. Y en esta diosa, Zafiel decía que el momento era de iluminar, de poner luz a la diosa y de encender la llama trina. Y tuve una visión, un mensaje, una canalización, no sé cómo decirlo, que este salir de la percepción dual tenía que ver con encender la llama trina, activar esa diosa. Y lo pongo un poco en la charla esta de colaboración mutua, de observar esta divinidad en uno y también en la otra, ¿no? En Pato, en vos, y en este bajar las defensas en esa diosa, en reconocernos y reconocer la diosa, y entrar en este abrazo fraterno de colaboración. Y me gusta que lo charlemos porque tenemos mucha audiencia femenina y tenemos mucha audiencia masculina con una sensibilidad y un lado femenino exacerbado. Entonces lo pongo como para que le demos una vuelta de esto porque merece ser honrada esa diosa. Claro, es bien importante esto que estás comentando, porque la llama trina la tenemos que activar. Tenemos que activar esa parte de dualidad donde entramos en la unidad. Porque esto nos lleva a salir de esta programación de la matriz 3D, también entrando en esta unidad. Esta unidad es nuestro masculino y nuestro femenino también se tienen
de esa polaridad tenemos que pasar a la conciencia de unidad, que es la conciencia trinita, justamente la llama tripartita, y esa llama trina que se activa en el momento en que te das cuenta que eres mucho más que este vehículo físico y empiezas a conectar con tu ser. Y si yo conecto con mi ser, pues sé que el otro lo tiene. Y entonces a partir de ese momento es que empiezo a salirme de estas aguas duales de tú y yo, tú aquí, yo aquí, para realmente entrar en una visión donde somos uno, donde nos vemos tal cual. Estamos viendo la caída y en esa parte de esa caída fundamental que estamos viendo, hay una parte importantísima. Las patrias, los patriarcados se caen, las metrópolis fueron parte de nuestras ancestras en esas diosas sacerdotisas que gobernaban en su momento y eran dirigidas por las matriarcas, por mujeres. Entonces, estamos gestando la nueva humanidad, que ya no se dirige por mujeres ni por hombres, sino realmente desde estas dos partes unidas, integrando esas polaridades. Así es como construimos la nueva Gaia, ¿eh? Estos hombres que están despertando, estos hombres que tienen, trabajando ya con uno mismo. ¿No se escucha? No, se Ay, cortó, se estos cortó. hombres que están despertando. Ok, porque a mí no se me paró en ningún momento, entonces no sé cómo fue la grabación. Como que Bueno, quedó estos hombres que mudo. están, que estos hombres que están despertando, que están integrando el valor de rendirse, porque se requiere valor para rendirse, ¿eh? Es muy fácil nada más estar en la lucha, en la guerra, en esta pelea del hacer, 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 sino empezar a entrar en la sinergia del lado femenino, de entrar en el amor, en la compasión, en el servicio, en esta parte de servicio que es donde nosotras confluimos tanto, donde esa acción de ver el ser divino es lo que nos pone en una forma de conducirnos completamente diferente. Y esto es importantísimo en estos momentos, porque lógicamente todo empieza a cambiar, ¿eh? Todo empieza a cambiar a partir de que haces esta gran transformación interna, Y es parte de lo que estamos viviendo, permita. Estamos construyendo esto nuevo, ¿no? Permitiendo, vos decías, de rendirse, y es permitir internamente esta transformación, pero para eso tuvimos que pasar por el proceso de ser conscientes de esta dualidad, porque éramos guerreros, veníamos guerreando y era lo mío, lo propio, y de pronto es bajar la guardia y bajarla e ir al corazón y ahí encender esa llama del poder, el amor y la soberanía, ser soberanos, ¿no? Porque en ese equilibrio, en esa coherencia con nuestra divinidad. Fíjate que esta soberanía pasa por esta sabiduría interna, donde el conocimiento de toda tu vida, ir realmente integrando todo tu conocimiento desde el amor, de tener esta compasión, desde esta voluntad firme de decir, me conozco, realmente sé quién soy, voy hacia adelante, para darte cuenta de que ingresas en la sabiduría. Esta soberanía es justamente este conocimiento de toda tu experiencia de vida, la llevas a otro nivel y se integra la sabiduría que te da tu propia soberanía, te conviertes en el maestro soberano de tu vida, dejas de estar guiándote o tratando de, ay, ahora sigo a este, y ahora qué me dice este, y ahora cómo sé que he hecho bien esto. No, simplemente ya sigues tu llamado, tu corazón, porque has bajado la mente, como dices, al corazón. El sentimiento, la mente sintiente, la mente ya ha dejado de ser el que te controla en todo momento a través del ego y te dice, ve por aquí o ve por allá. No, ahora nos llevamos bien, ya no la someto, simplemente ahora tranquilitas y funcionamos desde un poquito más abajo. Y entonces le dejo a la conciencia
a espíritu que dirija mis pasos. Ay, qué lindo, me encantó. Me encantó eso. Claro, dejamos espacio. Sí. En este cotidiano, desde que vos te despertás, ¿cómo empezamos a generar ese espacio en la práctica para que no venga la mente tormentosa, para que no venga este baúl de no, no, no? ¿Cómo hacer desde que nos despertamos, nos lavamos la cara? ¿Cómo comienza nuestro día en luz, encendiendo esta llama trina? Y durante el día en conciencia de esto que estoy creando, de este presente, de este regalo que me estoy creando. Fíjate que para mí es muy importante, mucho antes de lavarme la cara, empieza mi día y empieza desde antes de brincar esa salida corriendo que quiero ir a hacer pipí y que eso es rapidísimo. Antes de eso, me doy esos minutos para agradecer, para co-crear mi día y agradecer a mi colchón, agradecer a mi cuerpo, agradecer a mis ojos por haber la luz del día. Vivir en esa gratitud a mí me ha traído grandes regalos, grandes beneficios y bendiciones infinitas. Porque en ese momento que estoy, que si despertando, que si en el momento del ensueño que le llamo yo, ahí es muy fácil co-crear tu día. Entonces, yo me abro a la sorpresa cada día, y le digo a mi ser, estoy abierta a las sorpresas del día de hoy, sorpréndeme. Sorpréndeme y vivo en gratitud y agradezco por mi descanso, agradezco por mi cuerpo, agradezco por todas las cosas. Y ya después, ya sí me levanto, voy al baño, me lavo la cara, lo que tú quieras. Pero primero es fundamental esos minutos en un estado de entresueño. Y desde ahí puedes empezar a co-crear tu día. Y esta es una recomendación que hago a toda la audiencia, porque te vas a empezar a dar cuenta que si tú de manera entre sueños, entre telones, que no has despertado del todo, empiezas a co-crear tu día en forma positiva y dejas espacio para que la vida te sorprenda con algún regalo, realmente la vida ese día te va a sorprender con algo, porque verdaderamente los regalos y las sorpresas están ahí cuando tú conectas con tu divinidad. Hay que estar abierto, porque a veces no nos lo creemos y si no te lo crees, no lo vas a crear, ¿eh? Y esto es fundamental en esta parte que mencionabas de ser diosas. Pues ser diosas es esa divinidad en acción en todo momento. Y la fuente se experimenta a través de nosotros. Entonces es importante que lógicamente te creas parte de esa divinidad y lo lleves a cabo en todo lo que hagas, ¿eh? Es importante. Creadoras de vida, ¿no? Creadoras de Exacto. vida. Nieves, te escucho y a nosotras nos pasa a diario, ¿no? Con cada entrevista, con cada charla, estamos tan presentes que la gratitud llega sola cuando uno está en el presente. Y digo, mirá la bendición que tenemos de tener esta charla amena contigo, Sí. que hemos sabido co-crear un amor, un cariño, y que siempre nos hace reflexionar. Y nos podemos pensar desde otros lugares para estar más atentos, porque termina la charla y uno se queda con esto, ¿no? Sigo en estado de conciencia y cada vez se hace más permanente. Totalmente, totalmente, se hace más permanente y ahí es donde te das cuenta que la loca de la casa ya no está jugando al darle vuelo y no sé qué, fluye, o sea, lo que tenga que ser, va a ser. Entonces, deja de ponerle mente, resistencia. Yo me acuerdo tanto de la vieja yo en determinados momentos y digo, Dios mío, me acostaba y me pasaba 3 horas elucubrando X cosa. Y poniéndole un montón de mente y perdía 3 horas de sueño en bla, 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 en la loca de la casa. Y cuando realmente empiezas a elevar tu nivel de conciencia, de estar, lo que dices, en presencia, la mayor parte de tu tiempo, toda esta parte desaparece. Las elucubraciones, la loca de la casa jugándote tontera y media, desaparece. Entonces, automáticamente desde la presencia, desde la conciencia,
del ser que vive en este momento porque no existe otro. Punto. Este es mi momento, todo lo que fue, ya fue, ¿eh? Y lo que es para mí, aunque me quite, y lo que no es para mí, aunque me ponga, entonces Bailando. dejé de ocuparme en un montón de juegos que son distractores todo el tiempo. Y eso empezó a cambiar mi vida, definitivamente, porque estoy en sintonía todo el tiempo. La presencia te hace estar en sintonía. Ya no le doy bola a un montón de cosas. Hay gente que me dice, bueno, ¿y cómo tú que has sido líder y has dirigido grupos y demás, todas esas opciones? Ya no le doy paso a esas opciones porque ya no me pongo en los lugares de, ¿y si pasa esto, esto? ¿Y si pasa esto, esto? ¿Y si pasa esto, esto? Ya no, sé que todo lo que suceda es fluyendo y en perfección divina. Y listo, ya no le dejo ni entrada al campo de posibilidades en negativo. Qué alivio, qué alivio. Claro. Nieves, en este marco yo te escuchaba y pensaba, es un logro porque has hecho de todo y seguís haciendo de todo, te pones en acción, tomás responsabilidad por tu propia conciencia, por tu propio estado de presencia, y me venía esta gira hermosa que van a hacer con Jauma, donde nos vamos a volver a encontrar y a ver, ¿nos querés contar y compartir un poquito de este viaje tan profundo adentro y afuera también que van a hacer juntos? Y estamos en un momento muy contentos, muy plenos, la verdad, porque además el éxito está siendo arrollador de muchísimas personas que quieren trabajar en este nivel de conciencia con el curso de sanación avanzada y expansión del ser, porque realmente van de la mano. Entonces, vamos a hacer un trabajo muy profundo en ese curso, que son 4 días, 40 horas. Es un trabajo súper profundo. Vamos a Cancún, Lima y Montevideo, con alguna sorpresita que todavía tenemos, estamos ahí tratando de pulir, pero que no puedo todavía comentar nada en ese sentido, porque es que los afines llevan tiempo, pero estamos muy contentos y vamos a trabajar potentemente el método de sanación avanzada, donde para la aclaración de las personas, ahí se ve una parte de desfases, porque esto de los desfases ha generado gran conmoción, ahí se ve una parte de desfases y ahí vamos a hacer también en toda la parte de sintonización con el ser, cómo limpiar y vaciar todos los cuerpos. Vamos a hacer un trabajo de conciencia muy a profundidad para que los resultados sean muchísimo más óptimos, más rápidamente en la fusión que tenemos ambos acerca de la sanación cuántica, que es un poco todo lo que yo hago también. Entonces, esto va a ayudar también muchísimo. Y en el curso de multidesfases y aplicaciones desde el ser. Todo lo que son multidesfases, pues como ya saben, los que han ido viendo algunos de los videos, es poder acceder justamente a ciudades intraterrenas, a lugares con hermanos mayores, a todo lo que da en el momento. O sea, verdaderamente entrando, direccionando absolutamente todo. Obviamente eso que lo explica mejor es Jaume, pero bueno, una pincelada y son 20 horas de curso en sintonía y aplicación desde el ser. Empezamos en febrero, a mediados de febrero, el 15 de febrero, y bueno, luego estaremos a finales de febrero y primeros de marzo en Lima y de ahí a mediados de marzo en Montevideo. Estamos muy contentos, muy, muy contentos. Bueno, en algún lado nos vamos a encontrar. La gente, ya sabés, nos pide que, dice, ustedes que tienen gancho con Jau y con Nieves, tráiganlos a Argentina, a Chile. Es como que los tironeamos para que se vengan un poquito más para abajo, pero si tiene que ser, está escrito. A Yo voy a la loca. Así es. en una línea de tiempo, ¿Con me quién? voy a meter a hablar con Jaume y con Nieves, con Bueno. los dos.
Pero no es en esta, ¿entendés? Es en otra línea de tiempo. Será, o en otro espacio, en Montevideo, te convencí. Con vos también, hagamos un cónclave. Bueno, Y avísame. yo creo que de ahí va a salir que alguna novedad, Nieves alguna novedad. querida, nos encontramos. Seguramente. Mañana tenemos una reunión. Vamos a hacer la reunión hoy y mañana saldrá un cónclave. Te Te amamos, amamos. lo sabés. Gracias, bellas, ¿eh? Queremos decirte que nosotras jugamos con Arlequín, no sé si ya lo sabés, porque Okay. siempre le pedimos primicias, que nos tire Ah. noticias y le decimos que con vos tira y con nosotras Está, no. estamos ilusas, le Entonces yo decimos. juego Estamos a ilusas. la indignada, digo, yo estoy indignada y la gente me dice, no te pongas así con Nieves, que Nieves es amorosa, que es hermosa. Entonces Decimos que son celos, que estamos aclaro re celosas. que es un juego. Es fuego, es fuego. Yo lo sé. Y que Yo también lo sé. nosotras, viste que a veces sacamos programas tuyos que nos mandás, y dice, pero chicas, ¿en qué canal estoy? Esto es de Nieves con Jauma, pero es en el de para compartir. Digo, sí, estamos en colaboración fraterna, así que bueno, es lindo que lo Exacto. sepan, porque estas mujeres soberanas, asumiendo responsabilidad en su poder, en su fragilidad, en su sutileza, en su Y fortaleza. en su amor profundo, que es lo que hace falta, por Dios. Y le sugiero Exacto, el otra. amor es el pegamento mágico que usa la fuente y que Es todos tan usamos. fácil. Le sugerimos Es tan a fácil. todas una cómplice de amor de Sí. una, dos, tres, que vayan creciendo Que sea contagioso. y sientan esta fraternidad femenina en acción, porque es poderosa, porque es hermosa, porque es cobijo. Y porque vivirla en esta vida es parte del milagro. Así que a todas les recomendamos encender esta llama trina y disfrutarla. Y es muy nutricio, o sea, se siente uno bien, bien alimentada. O sea, Sí. muchas veces nos alimentamos de mucha basura, pero esto alimenta, nutre y alimenta al espíritu y alimenta al corazón. Así que, chicas, ¡Amamos! las amo. ¡Divina! Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.